de Saboreando las Estrellas. Vamos a hacer el bizcocho de yogur con chocolate y mermelada de calabaza. Es otoño, toca calabaza. Lo primero que hago es verter el yogur en un cuenco para tener el medidor libre. Y voy a dejar la cuchara aquí, que me hará falta. Y lo voy a remover un poquito. Como el yogur que tengo en casa es edulcorado, que no es natural, pues en vez de ponerle dos de azúcar, le voy a poner solo uno de azúcar. Le pongo ahora un huevo. Le voy a poner ahora otro huevo. Y le añado el chorrito de aroma de vainilla, lo que sería una cucharadita de café. El vasito de yogur de aceite de girasol, de semillas. Hay gente que usa aceite de oliva suave. Prefiero este porque no da nada de sabor. Sí, lo sé, no encuentro la más grande. Voy con esta mignoria porque la más grande no sé dónde la he metido, así que me va a tocar ir a comprarme una, pero nunca me acuerdo. Y ahora vamos a ponerle la harina, pero me gusta tamizarla. Espero que lo veáis bien, yo creo que sí. Pongo dos. Se me ha salido el aceite por fuera y ahora me resbala. Y le añado una cucharada colmada y dos, ¿vale? Así serían dos y medio. Le pongo el sobre de levadura, que me gusta que quede mucho más esponjoso, y vamos a ello. Lo mezclo aquí. Y remuevo un poquito. La masa no nos tiene que quedar ni muy dura ni demasiado líquida, porque si queda muy líquida se va todo al fondo, que igual se va, porque eso sí que no lo he conseguido yo todavía, que se me quede a mitad. Pero si la dejo muy dura la masa, luego el bizcocho no está nada suave, ni esponjoso, ni bueno. Así que bueno, aquí está. He forrado el molde con papel sulfurizado porque está muy viejito ya, y aunque le ponga mantequilla y harina, igual se me pega. Entonces lo hago así. Ah, por cierto, no os lo he dicho. Tengo el horno precalentando desde que he empezado a 180 grados. Bueno, voy a verter la mitad más o menos de la masa en el molde. En el molde, no sé cómo lo he dicho. La reparto así un poquito. Pongo unas pepitas de chocolate, que a saber dónde acabarán. Efectivamente, abajo. Y ahora pongo una capita de mermelada de calabaza. Ay, que no me salía. Y dejo lo que sería el equivalente a una cucharada sopera para arriba para adornar. Ahora cojo y vierto el resto de la masa. Como no quiero darle ideas a las pepitas de que se vayan al fondo, pues en vez de darle unos golpes para llenarlo, voy a repartirlo con la cuchara, lo voy a alisar con la cuchara. Pongo lo que me queda de mermelada de calabaza en el centro. Aquí ya lo goloso que se sea cada uno, ¿eh? O lo adicto al chocolate o... Vamos, lo que se quiera poner. Estas que se han caído fuera ya no pongo más.
me resisto al placer de darle los tres golpitos y va a ir al horno entre 35 y 45 minutos más o menos. Cuando hayan pasado los 30 primeros minutos, ya sabéis que pinchamos y vamos comprobando. Pero los primeros 30 minutos al horno sin abrir para nada, ¿vale? Lo tengo arriba, abajo y ventilador, 180 grados. Espero que os haya gustado el vídeo, el bizcocho ya os digo yo que no queda y estaba riquísimo. Si es así, ya sabéis, compartirlo, suscribiros y darle a me gusta. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y buen apetito.